Quedamos ahora en nuestros estudios de esta casa de Radio Realejos con más noticias, con más eh, invitados. Tenemos un apartado aquí en esta casa desde hace ya muchísimos años donde hablamos de Curroja. Vienen, pues, muchos profesionales, muchos colaboradores, la familia, como digo yo, siempre de la institución de Curroja, hablarnos de noticias, de actividades, de proyectos y de muchas cosas que hoy en día, pues la Curroja ofrece a la población. Y en el día de hoy, vamos a contar con Elvis Carracedo. Ella eh, es la responsable provincial de teleasistencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es decir, estamos en Tenerife, La Palma, La Gomera y la Isla del Hierro. Elvis, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estamos? Oh, muy buenas. Pues muy bien. Hoy queremos un poco um, profundizar en lo que es eh, teleasistencia. Muchos dirán esto que es una tele. No, esto no no se trata de, de, de una televisión aunque lleve el nombre de teleasistencia. Pero ya la palabra final también lo dice asistencia de poder eh, digamos estar en contacto con esas personas que a lo mejor no se pueden valer por sí mismas en el en el hogar. Eh, pueden ser pues personas Mayores pueden ser de cualquier otra edad que tengan algún problema de movilidad, y ahí es donde entra este servicio de, de Curroja. Por lo tanto, Elvi nos lo va a explicar mejor con sus palabras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la teleasistencia que ustedes prestan? Bien, bueno, empezando José, por el que comentabas del perfil al que va dirigido el servicio, efectivamente, de los cuatro mil y pico usuarios que tenemos en lo que es la provincia pues el 80-85% son personas mayores, muchas de ellas viven solas o pasan tiempo solas y se sienten en riesgo dentro del domicilio porque les puede pasar cualquier cosa. Hablamos de una persona que puede tener problemas de movilidad o al contrario, una persona que caminando por casa puede tener una caída con consecuencias y el tener la teleasistencia, que es esa asistencia remota a través de simplemente pulsando un botoncito, se activa el terminal que instalamos en el domicilio que yo me he traído aquí un poquito eh, este es como la, la es, cámara ahora mismo de canal de YouTube yo les recomiendo a aquellos que puedan estar en la radio en la FM 107.9 que se pasen también al canal de YouTube que siempre queda todo ahí bien grabado por si se pierden el vivo y el directo y aquí Elvi nos está mostrando este primera el primer aparato que este acabas. es el que sí. más tenemos sí. instalado sí. ahora mismo vamos evidentemente modernizando la flota tenemos distintos proveedores, sí. según el tipo de domicilio, pues hay paredes en las casas canarias que son como muy gruesas, necesitamos probar para que, y tener para que variedad la, la de cobertura o la onda llegue a todos los rincones de la casa, ¿no? Es un dispositivo manos libres que se pulsa o bien el botoncito rojo para la alarma sí. se pulsa aquí o cuando estás caminando por casa llevas esto colgado del cuello o a veces se lo ponen en la muñeca, les resulta más cómodo, simplemente pulsando este botón se activa el terminal y los compañeros de una central, 24 horas al día, 365 días al año, evidentemente, responden por el manos libres. Ahí escuchan a la persona y, en función de la información que les llega o que no les llega, porque hay personas que les da tiempo de pulsar, pero hay una pérdida de conocimiento o una caída y no pueden, pueden verbalizar lo que está ocurriendo, entonces la central activa lo que es el protocolo en función de la información que les llega. Si no hay respuesta, nos ponemos siempre en la peor de las situaciones. Esas personas que tenemos de alta en el servicio tienen su red de apoyo de personas cercanas, familias, vecinos que tienen llave. Entonces, por un lado, el operador o operadora de la central activa la respuesta que se necesita. Si, por ejemplo, se pulsa para una emergencia sanitaria, evidentemente es ambulancia del 112 y nos coordinamos con el 112 para esa respuesta. Al mismo tiempo que toda esa red de apoyo, hijos vecinos, ya estamos llamando al mismo tiempo para que acudan al domicilio porque es fundamental que esa puerta esté abierta cuando llegue la ayuda. Claro, eh, normalmente cuando mmm, las personas un poco eh, necesitan este servicio, eh, los familiares... Pues se dirigen a Cruz Roja, ¿no? Se rellenará lo que es la, la petición, los datos, y ahí es donde aparecen, pues los familiares más cercanos o el vecino que está al lado, que se ofrece para tener esa llave que en un momento dado, pues se, se, se tiene que activar. Es decir, todo ese protocolo va en marcha en pocos segundos, porque si no hay respuesta. Algo en la situación peor claro. te tienes que poner, entonces puede haber un. se pierda el, el, el conocimiento, entonces el vecino más cercano, que es el que tiene que abrir la, la llave, ¿no? Sí, la, eh, decimos, la puerta de la, sí, con la sí. llave, exacto. Decimos que el tiempo de respuesta ante una caída, eh, una fractura, el tener la teleasistencia y no tener que moverte cuando te has caído, sí. eh, ayuda a que las consecuencias de esa caída sean mucho menores. A veces las personas dicen, pero Elvi, yo para eso cojo y llamo, y llamo y marco el móvil o, o llamo por teléfono. Digo, ¿Cómo, ¿cómo se nota que no te has caído en la ducha claro. y te has dado cuenta de que el móvil lo tienes en la mesa de la cocina? Claro. Hemos tenido muchísimo mayor, muchísima familia que ha llegado a solicitar el servicio después de haber pasado por una situación de este tipo. No me quiero poner dramática, pero es nuestra realidad en el día a día. Personas que se caen, personas que sufren desvanecimientos, personas que tienen crisis epilépticas, personas dependientes cuyo cuidador puede, a veces es el tándem, persona dependiente, cuidador, persona mayor también, puede pasarle algo a ese cuidador. Significa que la persona dependiente que cuenta con que el cuidador lo cuida y está presente y le cubre sus necesidades básicas, está caído en el pasillo, tampoco se puede mover. Y son dos personas mayores en un domicilio claro. que gracias al botoncito recibe la ayuda tanto... El, uno como el, otro. Uno como otro. Entonces, sí que evidentemente, y, y yo y, y lo he visto y, y, lo, y lo tengo que decir, la teleasistencia salva vidas, pero también esa otra parte de que las consecuencias de una caída dentro de casa o de una mala actuación eh, le, tardía ante una emergencia, eh, teniendo la teleasistencia, pulsas el botón y ya el quien te responde en la central mueve cielo y tierra, esas personas de contacto fundamentales, como Sociedad Canaria, a mí me encanta eh, señalar la cantidad de vecinos y vecinas, más que dispuestos a estar pendientes de un mayor que vive en su edificio, que vive en su pueblo, que no es familiar pero que ha sido vecino durante mucho tiempo y cuando llega a tener una determinada edad, sí, cuenten conmigo. ¿Me llamas a las 2 de la mañana? Hombre, no llamamos todos los días, una emergencia, con suerte es algo puntual, pero sí, sí, cuenten conmigo. Y es esa persona que, la que anotamos en la base de datos y salta en, en el momento de la alarma las personas que tenemos que movilizar. Claro, o pueden ser, digamos, hijos, familiares, que también lo, lo tengan, ¿no? De todas maneras, eh, Elvi, ¿qué más aparatos tienes ahí? Que, vale. por ejemplo, decías, el de la muñeca, uh -huh. eh, 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 es fundamental también que cuando te duchas, hay una sí. preocupación que la gente dice, uff, ahora hay cables, eh, se puede mojar y no, se utiliza. no, 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 no. no me sirve, no, uh -huh. esto sí sirve. Al revés, no solo sirve, sino que está pensado e ideado. Para que el momento de la ducha es el momento de mayor riesgo. Claro. Entonces, eh, a veces yo tengo un, un, varios instaladores en el servicio, pero uno que es como muy. Siempre cuenta, ¿no? Yo cuando veo que la persona me pone caras de, uy, mojarse, no, no. Tráigame un vasito de agua que tengo un poco de sed, y cuando le traen el vasito de agua hace plup, y lo mete, lo hunde dentro del agua, ¿Sí? y hace así, como diciendo, he sido yo quien lo ha metido en el agua. Si pasa cualquier cosa, yo soy responsable. Para hacer ver a la persona. Que funciona. Que efectivamente esto es antiestanqueidad. Y bien en la muñeca o bien en el cuello, el del cuello es antiestrangulamiento, para poderlo llevar incluso por la noche. Hay personas que dicen, mira, ya. yo por la noche me lo pongo en la mesita de noche, pero muy a mano. Lo que no vale es tenerlo al otro lado de la casa. Hay que llevarlo puesto. Eh, eh, para eso son las la fórmulas, ¿no? El, el brazo. Sí. <coughs> sí, Digamos sí. también como un collar. Eh. Tenemos este. Es el que se conecta a corriente y a la línea de teléfono, o incluso lo podemos poner con su propia tarjeta SIM y no necesitas tener teléfono fijo. Y lo puedes pulsar porque lo tienes en la sala donde ves la tele, pero por casa esto se comunica con el terminal. Tú pulsas esto y esto es lo que se activa y lanza la llamada a la central. Entonces, esto mm, se entrega en esto el momento es como, de la casa, Estamos cosas. hablando como, por ejemplo, cuando tú tienes tu propio teléfono y tienes un inalámbrico que te mm -hmm. va por toda la casa y que puedes responder desde cualquier sitio, pero sí. va conectado al principal. Sí. Pues el, el, el terminal largo, sería el, el principal. El brazo, es como si fuera el, el sí, se el llama unidad unida de control remoto, la gente sí. lo llama el colgantito, porque Bien, es como lo, lo, lo llevan lleva llevan la mayoría de las personas colgado al cuello. Tenemos de todas maneras he traído también otros servicios porque claro la cartera de servicios de la teleasistencia de Cruz Roja intenta cubrir todos los perfiles entonces tenemos eh, versión móvil un localizador para personas con deterioro cognitivo vale esto sería un dispositivo móvil que la persona que empieza a tener esos despistes cuando sale a la calle Va por el barrio de toda la vida, pero de repente le han hecho una obra, han cortado una calle y tiene que coger, pues a la izquierda en lugar de a la derecha. Y cuando llega a la esquina dice, uy, ya no, si no a me, me, Le ponemos el cuidador, pone esto a cargar y cuando va a salir a la calle, esta persona se lo pone en un cinturón y está geolocalizado en todo momento, cada 3, 5 minutos, depende de lo que programemos. Activa una geolocalización, el familiar puede entrar por una, una aplicación. Tipo Google Maps, para ver en todo momento dónde está la persona. Mi marido salió a dar el paseíto de media mañana. Pero está tardando y no sé dónde está. Sí, y entro o llamo a mi hija. Mi hija, perdón, lo de sí, la sí. hija, pero la señora es perfectamente capaz de entrar en el ordenador sí, y mirar. Sí. Pero bueno, a veces se apoya muchísimo la familia y nosotros también nos gusta fomentar que la familia se una. Para ayudar cuando tenemos una persona con principios de deterioro cognitivo y una persona que está pendiente como cuidador, pues también que haya más personas para dar oxígeno y ánimo a esa familia. Entonces, esta hija entraría en el ordenador. Mamá, mira, tranquila, porque veo que está en la plaza, se ve que se ha encontrado con alguien y debe estar ahí de cháchara. Perfecto, porque además queremos que las personas que están en ese proceso de inicio de deterioro cognitivo se cuiden, intenten frenar ese deterioro y por lo tanto ¿Y que sus relaciones. Claro, sigan siendo autónomos, sigan pudiendo salir, pero con seguridad. Le ponemos el Lope, el localizador de personas con deterioro cognitivo. Le ponemos radios, zonas seguras y le ponemos zonas de peligro. Vivimos cerca de una autopista, cerca de un de algo hacia donde no queremos que esta persona se dirija, pues salta una alarma en la central y entonces se llama a familiares para decirle que está en peligro o está aproximándose a una zona de peligro, para que lo vayan a buscar. Claro. En ambos casos, domiciliaria, el LOPE y el que voy a contar ahora, que es asistencia móvil, Cruz Roja no es quien acude. Es muy importante eh, informar y ser conscientes de que la respuesta ante emergencia en Canarias la da el Servicio Canario de Salud, el, el 112. 112. Vale, entonces, eh, nosotros somos los que gestionamos ese protocolo, somos los primeros que recibimos un aviso de un posible peligro o de una situación de emergencia dentro de un domicilio, que está a la puerta cerrada, y si no tienes la teleasistencia y no llegas al móvil, alguien, nadie desde fuera es conocedor de que necesitas ayuda, nosotros somos el, el, el canal, la vía. A través de la cual se activan todos esos recursos que necesita la persona ante una situación. Entonces, en el caso del López, si la persona se aproxima a una zona de peligro, se alertaríamos a los cuidadores, a los familiares. Bueno, y el que veo yo ahí, el último, eh, este es como un reloj, ¿no? Sí, este es una versión, ahora viene uno un poquito más, tipo el smartwatch, que sí. eh, más ligero, sí. pero sí que el, la teleasistencia móvil en el reloj es para esas personas. Sí. Que a pesar de que vivimos en Canarias y, y sigo pensando que cuando uno se cae en la calle, pues aquí nos paramos. No estamos en una gran ciudad eh, donde la gente, pare, poco menos que sigue caminando cuando ve a alguien caído en el suelo. Aquí, no, aquí somos muy solidarios. Sí, sí. pero mmm, yo estoy anticoagulada y tengo una cardiopatía y yo necesito tener una teleasistencia móvil porque salgo a la calle sintiéndome mucho más segura. Sé que van a saber dónde me he caído porque me geolocalizan. Sé que tienen en la base de datos a quién tienen que avisar. No ya a los servicios de emergencia, evidentemente, eh, sino a mi familia. Y además sé que saben que tengo una alergia, que tengo una cardiopatía, que estoy anticoagulada. Mis problemas de salud serios los va a saber el 112 en 0, porque están apuntados en la base de datos. Y eso es una gran ventaja para la persona no. que vaya a socorrerla. Ya sabe qué es lo que tiene de, de patología, digamos, esta persona a la que hay que recurrir, porque si sí, tú llegas y a lo mejor le dices, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor te dice otro nombre. Y, y, y usted padece de algo. Y a lo mejor no le puede soltar sort, prendas porque esa persona está desorientada o no sabe. Entonces todo esto va muy bien ordenado. Y ya el que va a socorrer sabe perfectamente cómo es esa persona y qué cuidado. Eh, tiene que tener porque a lo mejor le aplicas una cosa y, y que no es compatible con su propia salud no por las enfermedades que tiene por lo tanto eso está muy bien ¿eh? y sobre todo porque quien llama a ese ese paisano que está eh, que, que se encuentra una persona caída pues tú llamas sí, y, te no, no conoces, tú. y te empiezan a hacer preguntas claro. y te empiezan a hacer preguntas y lo dices yo lo que veo es una señora de aproximadamente esta edad y hasta ahí puedo leer claro si veo un corte ve una fractura eso lo puedo transmitir pero eh, la situación de la persona la desconozco totalmente. Entonces, el principio de teleasistencia siempre hablamos de seguridad y tranquilidad. Muchas veces la persona mayor dice, yo no estoy tan mayor. Yo siempre digo que cualquiera que vive eh, o pasa tiempo solo en casa, te pueden pasar cosas. Claro. Entonces, el tener la teleasistencia no significa ponerle más años a la persona. Es aportarle tranquilidad y seguridad. Ya digo, se cierra la puerta de casa y estás solo. Y pasa algo y te puedes poner a gritar si tienes vecinos y si te oyen. Y, y están en casa. Si vives en un edificio donde todo el mundo sale a trabajar y te caes a media mañana, a lo mejor es que no hay nadie. No, Pero y el sobre que está todo. Al lado tiene la radio puesta y no lo oye o por lo que sea. Y sobre todo porque es pulsar un botoncito y ya todo empieza. Y estás caído en el, en el suelo y ves que llegan tu familia, llega la ayuda, te tratan con toda la, bueno, la profesionalidad que, que se espera en estas situaciones y tú no has tenido que hacer nada, porque es que si te tienes que mover y resulta que te ha, tienes una fractura, peor. la empeoras. Claro, de todas maneras, eh, ya veo los avances que, que hay. Eh, todo esto, me imagino que tendrá también, pues las personas dirán, bueno, pues yo quiero esto solo o quiero esto, todo como va, es decir, cuando sí. eh, la persona o la familia, eh, se puede decir así, contrata el servicio, ¿no? sí, ¿eh? pues eh, ahí es donde mm, entrarán las posibilidades solo para casa o cuando sales a la calle, lo que estábamos hablando antes, no que está siempre localizado. En ¿no? la teleasistencia sí. nuestra puedes acceder. Eh, bien contratándola directamente con Cruz Roja o siempre eh, hablamos de las otras dos vías que son subvencionadas. Si sí, lo has solicitado por ley de dependencia a través del Gobierno de Canarias eh, y dentro de tu plan de intervención, eh, plan individual de atención, te han indicado que la teleasistencia es uno de los servicios a los que tienes derecho porque te va a venir bien a ti y al cuidador, por eso hablaba antes de ese tándem persona dependiente-cuidador que se da en muchísimos casos. Si lo tienes por dependencia, tienes la opción de la teleasistencia domiciliaria, porque estamos hablando de una persona dependiente, está en casa y puede pasar algo a ese cuidador, cuidadora, pues la ley de dependencia te cubre de forma subvencionada, es decir, ahora mismo gratuito 100%, la teleasistencia. Es verdad que hay mucho, mucho volumen de personas eh, que lo tienen concedido y vamos incorporando en función de las plazas que van quedando libres, pero sería el terminal de, de Cruz Roja. También está la otra parte, eh, sobre todo cuando las personas le, le comentas, en la vía privada, el servicio básico son 25 euros al mes, no tiene cuota de permanencia ni alta, lo, lo, lo contratas el tiempo que lo necesitas, pulsas el botoncito y pides la baja cuando dejas de quererlo o necesitarlo. Esa persona que te dice, uy, 25 euros, bueno, también tiene usted la administración local, los servicios sociales de los ayuntamientos. No lo tenemos en el 100% de, de ayuntamientos de la provincia. Hay algunos que no tienen concertado el servicio de teleasistencia, otros que lo tienen, muy poquitos, con otras empresas, eh, porque salen a, a concurso, pero tenemos eh, muchísimos ayuntamientos que quieren y cuida a las personas mayores, personas dependientes de su entorno, a través de concederles subvencionado este servicio de teleasistencia. Por lo tanto, las personas que a lo mejor no pueden hacer frente a ese costo pueden entrar por los servicios sociales, dirigirse y ahí ya pues se le tramitará lo que sea necesario. Y es una ayuda también importante para que eh, la persona mayor o la persona que, que no es tan mayor pero que necesite eh, los cuidados de teleasistencia, pues no se queden por fuera y que estén siempre cubiertos cuando estén en su propio domicilio o cuando salgan. A la, a la vía pública ¿no? y que estén un poco más eh, seguros sus su familiares porque les va avisando por dónde van, ¿no? según lo, lo que sí. hemos escuchado con, con Elvis, con estos aparatos que nos acaba de, de traer y que los amigos oyentes que están en el canal de YouTube están viendo también. Es importante con esa vía subvencionada señalar que cada ayuntamiento tiene, eh, dirige el servicio subvencionado a quien ellos consideran. El perfil lo establece la administración, no lo establece Cruz Roja. Sin embargo, en la parte de la teleasistencia privada, que sí que es sí. Pues, la mitad de los usuarios confían en Cruz Roja para contratar el servicio, tenemos dos mil, más de 2.000 personas que lo contratan directamente con nosotros y ahí sí que podemos jugar. Porque ni por dependencia ni en muchísimos eh, convenios con las administraciones locales, la persona puede elegir a la carta tener todos los, todos los yeah. dispositivos. En la parte privada sí que analizamos la situación de la persona y puede decidir, no, mira, yo quiero contratar por 25 la domiciliaria. Pero además, yo quiero que mi madre siga saliendo a la calle. Y le contrato también la teleasistencia móvil. Vale. Eh, de todas maneras, Elvi, mm, luego digamos el resto de, del año o el resto de los días es decir, no pasa absolutamente nada pero siempre hay un seguimiento por parte de Cus Roja que, que las llaman o las visitan en los domicilios no personal voluntario de Cus Roja que se da una vuelta pues X días al mes por el domicilio y también esto viene, viene perfecto y genial para esas personas que al menos pues permiten eh, que entre alguien a su casa, que tengan un, un, un tiempo de, de charla, que la mente también se despeje y que vean otras caras en la casa, ¿no? por decirlo de alguna manera, que no sean a lo mejor las familiares, sino otras personas que vienen de curroja y que pasan un ratito allí agradable, o, la, o la, lo hacen alguna diligencia, no sé, algún mandadito, ¿no? Decir, bueno, pues, pues me voy a la farmacia, ya que usted no puede ir. Le hago esto, le traigo las medicinas y charlamos un ratito. Y hasta incluso, pues la gente es muy generosa y hasta se queda a merendar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, eh, la parte de la farmacia yo sería más partidaria y es no, lo que yo siempre. le sí, sí. por decirlo. Sí, el tema de que animar a través de esa visita. El objetivo es tratar de fomentar la autonomía de la persona, es decir, acompáñeme, vamos a hacer la comprita, pasamos por la farmacia, cogemos su medicina y en un ratito estamos de vuelta. Ese sería más el mensaje. Es verdad que nos gusta pensar que mmm, la diferencia entre contratar el servicio de teleasistencia con Cruz Roja o con otras empresas que hay en el mercado es que esto no es una telealarma. Esto es un dispositivo que ponemos en domicilio o es de los que he comentado que se pueden utilizar fuera del domicilio pero que además la teleasistencia de Cruz roja, el equipo humano que está detrás no es la central que la tenemos tenemos una en canarias y otras 12 de respaldo a nivel de toda España lo cual nos da mucha robustez y a mí me gusta presumir de eso porque tenemos muchísimas centrales de atención y cualquier delta cualquier problema que pudiéramos tener aquí, eh, las llamadas entrarían en otra central de respaldo a la nuestra, el, el, la parte de mm, ese calor humano, ese equipo eh, personal, eh, laboral y arropados por todas esas personas que quieren desarrollar acción voluntaria y dedican algo que no tiene precio, que es el tiempo que no vuelve, un ratito a acompañar, visitar, organizar talleres, salidas, excursiones, no nos gusta eh, solo... Eh, llevar a las personas por ahí a comer no se trata de usted ustedes lo que tiene es que tenía un grupo de amigos y ahora la mayoría ya no están y necesita conocer gente nueva proyectos desde el programa de mayores que fomentan esa red el, el reconstruir la red de la persona y usted siente que tiene ese mmm, que ya empieza a tener despistes y necesita mantener la mente activa desde la teleasistencia lo animamos a, a través de la visita, a, a probar distintos tipos de actividades para, que, para luego enfocarlo a un proyecto específico que fomentaría ese, eh, prevenci esa prevención del deterioro cognitivo. No lo tenemos en todas las asambleas porque necesitamos voluntariado para poder Los desarrollar... Voluntarios es el alma de Curroja? ¿eh? Um, vamos, y, y, y yo no me canso de... Los veo pasar por la puerta, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Es, te, te alegra el, el ver el flujo de personas que quieren aportar, porque lo aportan a Cruz Roja, pero en realidad lo están aportando a esas personas que están, que sinceramente eh, tenemos usuarios, que gracias a esa agenda que comentas, que llama a la central de vez en cuando para, para ver cómo están, dice, es que no he hablado con nadie en toda la semana. Claro. Menos mal que me llaman. Claro. Personas, esta mañana me, me, vino una compañera a comentarme eso, una persona que está tan, tan sola y encima en una zona poco accesible, porque tenemos mayores que tienen la vivienda con 40 años, tú subes cuatro pisos. Claro con 80 ya a lo mejor no es tan fácil, entonces el, el animarlos a salir de casa, cuando va un voluntario una voluntaria de visita tienes un brazo en el que apoyarte para bajar esas escaleras, para caminar por la calle que tienes miedo a caerte, vas cogido del brazo de alguien, ya puedes tienes más probabilidades de que se acerque a la farmacia por las medicinas, de que vaya con el voluntario, y se despeja la cabeza y, claro. y coge aire y está con claro. alguien de, de de charla porque durante la semana no tienes con quién hablar. Mm. Yo siempre recuerdo una señora que vino a darnos las gracias a la oficina, venía con el colgante puesto, a pesar de que solo funciona dentro del domicilio, en lo que es el terminal sí, sí. Eh, domiciliario, el colgante es para, tiene, para que estar, interior, sí. tiene que estar a una distancia, se hacen pruebas, cuando se instala, se va con la persona por la casa pulsando el colgante para que vea que tiene un radio de acción estupendo, pero saliste de tu casa para venir a la nuestra. Son los, los otros son Los otros son, efectivamente, para fuera de casa. Pues la señora vino para darnos las gracias por una salida que había organizado una de las llamamos asambleas, una de las oficinas de Cruz Roja. Dice llevo un mes que cada vez que tengo un día malo me pongo a acordarme y tengo fotos de la excursión aquella que hice que conocí dos señoras estupendas que ahora ya nos WhatsAppeamos y, y estoy y cada vez que tengo un día malo digo no, con lo bien que me lo pasé aquel día que el Cruz Roja vino a buscarme y vinieron dos señoras más y no sé dice y, y te puedes creer que una cosa que puede ser una tontería para esa persona que hacía muchísimo que no hacía una actividad fuera de casa eh, la, el, el recuerdo de la de, de la simple actividad hacía que se volviera a, a, a animar. Y es, son cosas que dices tú, están de mano nuestra, cuanto más voluntariado tuviéramos, más podríamos hacer, evidentemente, pero eh, cómo le cambia el día a día a una persona, la tranquilidad de tener el servicio, pero además lo que podemos hacer arropando a, a esos usuarios. Pues no sé si queda algo más que añadir, hemos hablado de muchas cosas y lo importante es que las sedes de Curroja siempre están abiertas y cualquier persona que nos esté escuchando, que nos pueda estar viendo a través del Facebook o también del canal de YouTube, pues pueden dirigirse a, a Curroja, ¿no? De hecho... Eh... La parte de mayores, la parte de teleasistencia, pero, pero el, el colectivo, el, las personas a las que queremos dirigir el servicio, siempre decimos que son la niña bonita de, de la institución, eh, irrenunciable, el cuidar de nuestros mayores, de las personas que, que más nos necesitan. Y entonces cualquier oficina de Cruz Roja a la que uno se quiera dirigir o se pueda dirigir, está más que al tanto del servicio el cómo tomar nota de los datos básicos para que desde la oficina provincial o desde las personas más conocedoras de la cartera de servicios eh, den con, con el servicio adecuado a las circunstancias de la persona que lo solicita en muchos casos son hijos otras veces es pro la propia persona que lo que lo quiere para sí misma pero tanto yendo físicamente a las oficinas de cruz roja como hay un móvil que tenemos una persona especializada en la cartera de servicio, es eh, el 670-010-093. Repetimos. 670-010-093. La compañera eh, escucha las necesidades y aconseja el servicio que mejor se adecua a las circunstancias. Le damos las gracias hoy por acercarse hasta nuestros estudios de Radio Realejo. Estamos en este estudio número 2 de nuestra casa con Elvis Carracedo. La responsable provincial de teleasistencia de toda la provincia Tenerife La Palma Gomera y la isla del hierro felicidades por el buen trabajo por hacer más feliz a tanta gente que hoy en día pues están solas y solos y que necesitan siempre un respaldo y esos familiares pueden estar mucho más tranquilos con todos los aparatos que, que velan, si cabe esta expresión, por la seguridad de las personas que lo puedan necesitar dentro de casa o cuando salen también por fuera, por lo menos que sigan teniendo su autonomía, pero tienen el apoyo para uno saber exactamente si va en un camino equivocado o está tranquilo en un sitio pues, que puede estar caminando sin ningún tipo de, 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 de problema. Porque mucha gente quiere salir solo porque dice, oye, yo no quiero que nadie me acompañe, quiero ir de aquí a la plaza porque quiero saludar a, a, a mis amigos. Pues déjalo, pero sabes que tiene un dispositivo que otra persona, en caso de cualquier problema, le va a saltar y vamos rápidamente a socorrerle. Hmm. Velar es una palabra que me voy a apuntar porque da, da en la clave. Bueno, mm. pues muchas gracias a eh, la compañera Elvis por haber eh, acompañado a todos los amigos oyentes hoy mm. con esta charla y con esta entrevista. Y mm. nada, seguiremos hablando de, de CURROJA en próximos programas. Muchísimas gracias, muchas gracias y muchas felicidades. ¿eh? Y amigos oyentes, pásense por la CURROJA aunque tengan media horita todos los días o dos horitas. Que serán muy bien recibidos y, sobre todo, allí le, les dirán más o menos eh, las necesidades, como por ejemplo este de teleasistencia asistencia, y puede también pues ayudar a otras personas eh, que necesitan, aunque sea una charla o tomarse un café en la casa. ¿eh? Pues muchas sí, gracias, Elvis. Gracias. Felicidades. Bueno. Amigos oyentes, nosotros seguimos ahora con otros temas de la actualidad. No se nos marchen.